Chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, en esta ocasión les traigo tres chismecitos de la atención al cliente es mi pasión. Vamos a verlo. Buenas noches, por favor, me gustaría ver si catálogo. Hola, gracias por comunicarte con el baúl de Otto. ¿Qué producto te gustó? Quería info de los pantalones en promoción y las panties calentadoras. Hola, hola, buenas noches. Son cuatro pantalones por 100 soles. 100 soles son aproximadamente $26. 520 pesos por cuatro pantalones se me hace que suena estafa. Y pues aquí le manda las fotos de los pantalones, pero pues no se ven, ¿verdad? Porque no están descargadas. Genial, ¿hace envíos a provincia? ¿Hay colores? Marrón, piel, vino, azul, negro y pluma. Una negra y una piel, por favor. ¿Cuál es el costo de envío a Huancayo? ¿Cuáles son los modelos de pantalones? Dos palazo y dos jogger. ¿Hay algún cuadro de tallas? ¿Son tallas completas o pequeñas? Y en el color, en el enlace salen dos cartillas de colores. No sé si es la que dice oversize o el otro. ¿Qué talla desea? Estoy entre S y M, por eso preguntaba. ¿Qué talla de pantalón eres? ¿Eres de Lima o provincia? 28-30, de Huancayo. Sería talla M. Ok. ¿Cuál es su pedido? Porque ya estamos yendo al almacén y hoy trabajan hasta el mediodía. Ahora le paso. Dos panty calentadores negra y piel, dos jogger fresh terry melange y palo rosa, dos palazo franela negro y beige, talla M. Por favor, me da el costo de envío. ¿Cuál es su nombre y apellido? DNI. Y aquí le manda la tabla de colores. Buenos días, estimados clientes. Me estoy dirigiendo al almacén para recoger sus pedidos. Hoy, por ser feriado, se trabaja solo hasta el mediodía. Los clientes de provincia abonar el 50% para tomarles el pedido. Los de Lima son contra entrega. Bonito día para todos. Por favor, enviar el costo del envío a provincia y cómo es si quiero pagarlo con tarjeta. Claro, entiendo que hacen envíos. Me gustaría saber si hay un cargo adicional para el envío. Y en la página dice que sí se puede pagar con tarjeta con un recargo del 5%. En Lima, somos de Lima. Y aquí le manda la publicación ella. Aquí dice que dice envíos en Lima y a nivel nacional y menciona pagos con tarjeta de crédito con el 5% de recargo. Lima, Lima. Lima y a nivel nacional, no lo puse yo, está en su página. Desde el inicio pregunté por envíos y simplemente ignoró los mensajes. Pregunté por los colores y ahora cambia la disponibilidad de colores. Linda, el pedido se cerró el día lunes. Y todavía se molesta en lugar de explicar con paciencia. No se preocupe. Pudo haberlo dicho antes de perder mi tiempo. Buenos días. La verdad, no entiendo por qué el mencionarle que eran de Lima. Si también cuando dijo que ya iban a hacer el pedido, dijo que los que eran de provincia tenían que pagar el 50% y los que eran de Lima era pago contra entrega. Entonces, ¿por qué? Porque el Lima, somos de Lima, ¿no entiendes? Así, o sea, no entendí por qué. Hola, estudio, ¿sigue disponible? Sí, está disponible. Hola, están disponibles. Entrego en la línea rosa, la café o la azul. ¿Podrías entregármelos mañana, por favor? La rosa y la café, yo vengo de Tacubaya. Claro, ¿en qué estación de la Rosa nos coordinamos con la entrega? Perdón, me ocupé. ¿Podría ser mejor mañana despertando de las 6 en Metro Insurgentes? Ok, pásame tu WhatsApp. Nos coordinamos. Claro. Entonces te veo mañana para la entrega. Ahorita los echo a mis cosas. Hola, sigo interesado en los zapatos, por favor. Cristian, perdón, te mando un WhatsApp y coordinamos. De acuerdo, gracias. Le agradezco su atención. Gracias por la venta. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Soy el chico de los zapatos de Marketplace de Face. Te escribo para ver si puedo hacer la entrega mañana. Buenas noches. ¿Te refieres a los zapatos de estudio? Sí, exacto. Estos. Con todo el respeto que te mereces, ya no los quiero. Te escribí desde el 22, te escribí de nuevo y te volví a escribir todavía el lunes.
y hasta ayer no tuve respuesta. Te agradezco, pero me parece poco profesional, pues yo igual me dedico a las ventas por internet. Si no los quieres, mijo, llégale, habrá otro que los quiera. Y lo de profesional, cuando tienes tantos pedidos por entregar, las soluciones que se formen. Me pudiste avisar. Con tu respuesta, lo único que haces es reafirmar lo que dije. ¿Qué educación te falta? No se ve la fecha, pero al parecer ya casi era para la semana de que se había puesto en contacto con el chico que quería los zapatos. Y así como de que, una semana después me manda mensaje para ver cuándo nos vemos. Y su respuesta es, si quieres atención, pues fórmate. Esta chica mandó mensajes para preguntar por unos cursos de natación. Dice, iba yo a llevar a 4 criaturas, pero qué malos modos. Hola, buenas tardes, ¿para el curso de verano? Sí, y aquí le manda un folletito o publicidad, ¿verdad? Y ella pregunta, ¿el horario? ¿Y por dónde queda? Grosella 118, Colonia Los Almendros. Lunes a viernes de 9 a 12. Si haces Zoom, está toda la información. Quedo a sus órdenes. Ah, ok, gracias. Era para 4 niños. Bonita tarde. De nada. Y aquí le empieza a reenviar imágenes así como que en Zoom, de donde vienen las fechas, el horario, la edad de los niños, el costo y la fecha. Así como diciendo, ahí en el folleto que te pasé está toda la información, no tienes por qué andar preguntando lo que viene en el folleto. Así, literal, o sea, no se lo mandó a decir. Le mandó las capturas así, ¿no? Y ella así como de, ¿qué? O sea, ya me respondiste, ya resolviste mi duda. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto de enviar la información? Yo creo que es el tipo de personas que si vas al establecimiento y en el establecimiento tienen un cartel enorme donde viene todas las indicaciones, el horario, si aceptan tarjeta, todo, ¿verdad? Y tú le preguntas algo que ya está escrito ahí y te ha de decir, ahí está escrito, léale, apúntele bien. Es así, literal, porque se molestó el hecho de que le preguntara lo que ya venía escrito aquí. Y como ella dice, ni siquiera lo abrí. No abrió lo que le mandó. Pero pues también ella, nada más se lo manda así. Otra cosa es que, hola, buenas tardes. ¿Para el curso? Sí, claro, te envió este folleto con la información. Así, ¿verdad? Entonces pues ella abre el folleto. Pero pues si nada más le dice, sí, y le manda la foto. Estos 3 definitivamente salieron graduados con 10 en atención a clientes. Pero bueno, ahí se queda el chismecito. Júzguelos usted mismo. Adiós.